your fucking hands up. Hey, ¿qué tal a todos? Y sean bienvenidos a otro nuevo episodio más de Need for Speed Most Wanted. El día de hoy vamos a continuar nuestra carrera en donde nos quedamos anteriormente. Y vamos a intentar completar algunas pruebas. Como ven, ya hemos pasado la más extensa de todas. Si hacen un ruido allá afuera, pues ya que. Pero bueno, tenemos la de sprint, tenemos la de eliminación, sprint, eliminación, cabina de peaje, estas son dos de máximo, radar es máximo, son cuatro sprints, así que estas dos más estas las vamos a dejar para otro video. Hoy vamos a completar las que serían las más difíciles en teoría, que sería eliminación, radar y vamos a darle en cabina de peaje también. Pero primero eliminación, ya que es un poco más de vuelta. Así que vamos a darle de una vez por todas. Ok. Si de casualidad. Un momento. Tengo que acomodarme. Muy bien. Si de casualidad escuchan algún. Vale chicos, tuve que hacer una pequeña pausa debido a problemas técnicos, pero el día de hoy espero que ya no suceda. Espero yo que ya no suceda esos problemas técnicos, así que voy a intentar hacerlo de otra forma, de otra manera más fácil. Que es que estaba algo ocupado con algunos problemas aquí en cabina, que ahora ya voy perdiendo. Lo cual no me agrada mucho. Muy bien, voy a intentar hacerlo de esta forma. Tal vez lo pueda rebasar de alguna manera, pero no lo creo. No. Bien, ya estoy de vuelta. Sigo teniendo problemas técnicos, por eso las pequeñas pausas. Pero es que no había otra forma de hacerlo. Son más que nada interrupciones. Porque no me queda de otra forma que decirlo. Pero bueno, yo al menos espero ganar el día de hoy, que es lo que se pretende. Porque ya estamos prácticamente en la recta final y no hay que echarlo a perder. ¿Qué te pasa, compañero? Muy bien, creo que aquí hay que aprovechar el bug. E intentar tomar ventaja. Bueno, la mayor ventaja posible. Ya que es una carrera de eliminación. Recuerden que si no lo pasamos a la primera, lo pasamos en la segunda. Después de haberlo intentado como cientos de veces. Bueno, ¿qué cientos? Un par de veces. Porque ya tenemos práctica en esto. Pero bueno, hay que intentarlo de todas formas. Y no es que esté tan extenso el camino, sino que es más sencillo de lo que parece. Y además me cuesta un poco hablar porque estoy enfermo. Mira cómo estoy. Tan enfermo que hasta voy perdiendo. Tan enfermo que voy a perder. Es que no te lo creo. No te lo creo. No te lo creo y no te lo creeré. A ver por dónde. No sé si al final estoy tomando una buena decisión. Pues no tanto. Sí, es que me vamos ganando bastante. Pero voy en último, no sé si vaya a poder lograrlo. No sé si lo vaya a poder lograr. Lo ideal que sí sería que lo pudiera lograr, pero en esta circunstancia no lo creo. No lo creo. Es que voy perdiendo. Y no creo rebasarlo.
Me sacan 3 segundos de ventaja. Y es muy difícil sacarle ventaja a 3 segundos. Vamos a intentarlo. Si es que ya ellos agarraron. Ah, no, todavía hay posibilidades. Bueno, ahorita no sé. Todavía tengo posibilidades de alcanzar a ese tipo. De alcanzarlo y rebasarlo, posiblemente. Solamente si juego calmadamente y tranquilamente. Voy a intentarlo de esta manera. ¿Por qué siempre están tapados con arbusto ahí cuando ya lo... cuando ya lo quito yo? ¿Ves lo que te digo? Creo que va a ser uno de los finales más épicos que también voy a tener. Muy bien. No sé por qué agarré el mismo camino que él. Me va rebasando por mucho. Sí, está muy, muy, muy alto. Es que no lo entiendo yo. Yo no lo entiendo. Muy bien, aquí es donde le puedo rebasar, por lo menos por ahora. Para que se sienta un poco más presionado. Pero voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Muy bien. No es la mejor de las opciones que tenía. Ni tampoco esta. Pero aquí hay que salir a toda velocidad. Espero yo haber tumbado eso, porque si no lo tumbé, pues estaría en problemas. Muy bien, hay que tener cuidado en esta parte. Muy bien, muy bien. Está saliendo tal y como debería salir. Tal y como debería salir. Creo que sí se puede. Creo que sí se puede ganar. Esperemos que sí. Solamente hay que tener cuidado con esta curva. Y ya estaríamos casi completamente seguros que así le ganamos. Bueno, estaríamos casi completamente seguros. Casi dije. La verdad no lo sé, porque todavía nos queda un pedazo de tramo más que hay que cubrir. Sinceramente, esta parte siempre me causa problemas porque nunca le atino. Mira, mira qué tanto estoy chocando. Y estoy derrapando demasiado, así que... pero no importa, ya lo logramos. Era sencillo. Era sencillo y con problemas técnicos, así que vamos a darle en continuar. Vamos a ir a la siguiente prueba, que sería... radar. Muy bien, tenemos la prueba de radar, lo cual se nos va a dificultar un poco, pero no debería ser tanto, porque ya estamos acostumbrados a jugar bajo presión. El detalle es ver dónde están los radares. Ah, saliendo de una curva. Muy bien. 2.24, no sé si hay 2.26, si es que sabía yo que alguien me iba a rebasar. Aquí es que no me gusta demasiado. Ah, se está poniendo muy feo. 129, me van a rebasar, sí. 409, ¿cómo es que salen tan rápido esas curvas? No lo sé. Pero ahorita mantener el liderato creo que es lo más conveniente. 226, no puede ser más. 618, madre mía. Voy a intentar. Y voy a intentar hacer algo bueno en esta ocasión. Se pone interesante. 307. No, es que no. Lo rebaso. No lo puedo rebasar bien. No lo puedo rebasar bastante bien como lo esperaba.
Ahora soy tercero. Bueno, no importa, porque como siempre sabrán, si no logramos a la primera, lo logramos a la segunda. Esto se pone muy complicado. Te digo, pues. ¿Y por qué te tienes? Sí, 1124. Ah, la vez. Sí, es que yo no lo entiendo. Dimos un pequeño corte y ahorita nos vemos. 20 minutos después. Yo creo que sí lo logro. Yo creo que sí lo logro. Aunque voy perdiendo. Aunque voy perdiendo. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente y última prueba, que sería cabina de peaje, porque estas tres de sprint lo vamos a dejar en otro video. Así que vamos a darle de una vez. Debería ser fácil, pero ya me estoy dando cuenta que son 12 cabinas de peaje por cruzar. Ay, estoy medio comiendo algo acá. Así que si escuchan ruidos raros es por eso. Pero bueno, vamos a intentar llegar lo más rápido posible, porque ya nomás nos quedan 19 segundos. Y es muy complicado. No necesito usar nitro para llegar hasta el objetivo, creo. Bueno, ahora sí. Esto va a estar muy, pero muy complicado. Tal vez no lo logre pasar a la primera. Tal vez, pero quién sabe. Esperemos que sí, esperemos. Nunca se sabe. Hay que ser paciente ante todo. Veremos si podemos hacerlo de otra manera. De otra manera me refiero a venirme en sentido contrario, como siempre, cuando debería venirme en sentido normal, para evitar choques desafortunados como esos, claramente está. Pero bueno, vamos a intentar conseguir esta partida. Realmente me siento un poco raro y extraño en este día, el día de hoy, cuando estoy grabando casi siempre estoy de vuelta, ¿ves lo que te digo? De raro y extraño. Tendré que gastar acá todo el nitro que tenga. Ya, si logro llegar a la cabina de peaje con ese choque, ya sería sería muy bueno. Lo cual lo dudo, pero bueno. Sí, es que está muy complicado. Ya nomás quedan 12 segundos y no lo veo. 10 segundos y no lo veo. Ah, ya está, está por allá. No, si lo logro, si no sale, me lleva, porque siempre choco. A ver, voy a intentar venirme por esta zona para ganar más terreno. Muy bien. Me parece perfecto que te vengas en sentido contrario, compañero, cuando las reglas son claramente estrictas que no tienes que venirte en sentido contrario. Muy bien. Salimos más o menos bien esta. Creo que ya no me gustó. Muy bien, no importa. Salimos más o menos bien. Creo que sí llegamos. El detalle es que está tomando demasiado tiempo el asunto este. Eso me pasa por ver el tiempo, cuánto me quedaba. Aquí te digo, siempre choco en esa parte. Pues ahora ya no. Bueno, ahora sí. Si no chocaba ahí, tenía que chocar en alguna otra ocasión. No me queda mucho tiempo. No me queda mucho tiempo. Si es que cada vez se complica más. Aún así sigo chocando y se pone cada vez más complicado. ¿Ves lo que te digo? Es que no hay forma. No hay forma de detener esos choques. Agarré el camino largo y el camino corto. Creo que agarré el corto, qué bueno. Otro poco y pensaba irme del lado izquierdo.
Llevo 4 de 12, todavía falta bastante. Todavía falta bastante. Es que yo no sé por qué agarro el sentido contrario. Nunca lo entiendo y nunca lo entenderé. Pero bueno, ya estaremos un paso más cerca de vencer a Razor y tener nuestro buga, nuestro carro, nuestro coche querido. Espero lograrlo pronto, sinceramente, porque me estoy cansando en esta carrera, porque ya van 5 de 12 y no le veo fin. Muy bien, vamos a ver qué pasa, veamos qué pasa, compañero. Pues vamos bien, no me estoy quejando por ahora. Ya después me quejo, pero por ahora no me estoy quejando. Creo que este es uno de los videos más extensos que he tenido y que tendré, por supuesto. Bueno, todavía no, porque todavía nos falta el de policía y había otro que no recuerdo cuál era. El de persecución de 13 minutos, sí, 13 minutos más la bolsa, son otros 20 y tantos minutos, casi media hora para completar esos 4 ojitos de una sola vez sin que te atrapen. Pero creo que le dedicaré un día muy especial. Genial, no le reprodujo la cinemática. Es que yo no le entiendo por qué choco y luego cuando choco se quedan los carros ahí. Como que me detienen demasiado. Muy bien. Estoy intentando lo mejor que puedo. Es que te digo, mira lo que te digo, pues. Vamos a intentar hacerlo de esta manera. Ya no tengo nitro. Voy a tener que ahorrar bastante nitro todo el camino. Se está complicando el asunto, ¿eh? Se está poniendo muy complicado el asunto. Vamos a intentar vencerlo de esta manera. Al reloj y al tiempo. ¿Qué tan cerca estamos? No lo sé. Yo espero que ya estemos cerca de la siguiente cabina de PG, lo cual ya lo estoy viendo. El detalle es el nitro. Que no pasa nada, porque siempre llegamos en buen tiempo. Casi siempre llegamos en buen tiempo, casi. Ahorita quién sabe si lo logremos. Ahorita quién sabe si lo vayamos a lograr. No te desvíes, por favor, que tenemos que ir por la carretera. Que estaban hechas de mini curvas muy pequeñas. Intenta venir por esta zona. Muy bien. Muy bien. Casi no agarro los atajos porque no los conozco todos y porque no son necesarios cuando voy bien. Cuando iba bien. Y ahorita no sé qué me está pasando. Estoy gastando mucho nitro. Gasté mucho nitro para recuperar algo de terreno y velocidad. ¿Ves lo que te digo? Iba chocando demasiado. No sé, creo que es la mayor carrera de toda mi vida que estoy chocando demasiado. Es que yo lo intento, pero a veces no sale. Ese es el asunto principal de todos. Veamos. Muy bien, por aquí sí. Sí se puede. Sí se puede. Sube la cuesta, sí se puede. Muy bien, aquí ya no. Es que ya no tengo nitro. Ya no tengo nitro para nada. Pero no hay que preocuparse tanto. Ya nomás nos queda una cabina de peaje ya.
Ya no, un minuto de... para llegar. Sí, lo logramos. Bueno, eso espero yo. Nunca se sabe. Veamos si lo puedo realizar de esta manera. Cuidado con esta curva. Yo a veces pienso que no choco. Cuando son curvas así cerradas, muy cerradas. Pero bueno, ¿qué más se le puede hacer? ¿Qué más se le puede hacer? Me parece perfecto, una línea recta. Muy bien. Allá está el final del camino. Y aquí es cuando ganamos. Muy bien. Ya sé de qué vas, tío. Nos estás vendiendo. No sé cómo, pero lo estás haciendo. Lo vas a pagar. No llegarás nunca a la cima. Nunca. Yo me encargaré de ello. Estás acabado. Muy bien. Un pequeño mensajito de Razor. Aviso para el distrito 2. Se están recibiendo muchas denuncias de un vehículo con exceso de velocidad. La descripción coincide con la de un conductor buscado. Es reciente. En dirección norte, por la carretera del túnel de Camden. Unidades en la zona, responded. Muy bien, chicos, yo lo dejaré hasta aquí por el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Ya saben que pueden comentar, suscribirse para más contenido de este mismo tipo. Y pues bueno, eso sería todo. Y nos veremos en un siguiente episodio más adelante. Y hasta la próxima.